Come on skin it off just last end Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más conmigo. Mi nombre es Nadie para las nuevas que van llegando y te doy cordialmente la bienvenida al video del día de hoy. Y te invito desde ya. Te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semanal. Y le des clic a esa campanita para que YouTube te notifique y seas el primero en ver mis videos. Bueno, mis amores, en el video del día de hoy estoy sumamente feliz y contenta porque les traigo una reseña de la compañía Terry Blade New York que amablemente me estuvo enviando un email para enviarme una de sus bolsas si era mi gusto y mostrársela a ustedes. Así que en el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre esta compañía, los bolsos que ellos venden y qué tal me pareció su material, su calidad y si sí me gustó la bolsa en sí completa así que sin más comenzamos. Bueno chicas, eh, lo primero que les voy a comentar es que la bolsa llegó sumamente bien empaquetada en una caja bien grande bien envuelta saben que una de las cosas cuando yo pido online es que todo llegue muy bien envuelto para que de esta manera no eh, el producto no vaya a sufrir ningún daño la cartera que me estuve pidiendo es chica es esta hermosura que ven aquí es de la línea eh, katy silver fue la que estuve pidiendo en 12 pulgadas light de diferentes colores de diferentes de diferentes tipos de diferentes diseños hay mucha variedad de bolsas en esta compañía que podemos eh, comprar más chiquita más grande las hay 14 las hay 10 las hay 11, depende el gusto de cada cual. Yo de verdad no quise ordenar una en blanca ni en negra para salir un poco de lo tradicional y me lancé a pedir esta ya que viene el la primavera y el verano y es una bolsa muy bonita. Ese color está hermoso con lo que es el toque plateado, se ve muy bonito y muy elegante y la podemos combinar con diferentes outfits, porque a pesar de que es un gris con, un, con tonalidad fría azul, creo que se, vea, que se verá bonito con cualquier ropa que nos pongamos. Esta compañía es italiana y hace las bolsas a mano, chicas. Radica en Nueva York y la, la tienda donde la venden en Italia se llama Boutique. Me encantó, me encantó el material de esta bolsa, chicas. Esta bolsa es de cuero. Cuando abrí, cuando abrí lo que es el, la caja, huele riquísimo, riquísimo huele esta bolsa, se ve de excelente calidad, los acabados, a pesar de ser de 12 pulgadas, quiero que vean qué espaciosa es. La cartera viene con esta bolsita, chicas, lo cual me parece genial porque de esta manera eh, la podemos guardar cuando no la vayamos a usar y nos empolva, nos ensucia y todas las carteras de diseñadores y de marcas chicas vienen con una bolsita así dentro de la bolsa también vamos a hallar este sobrecito con la tarjetica de autenticidad que es un producto original de la marca Terry Blay que vuelvo y repito chicas, las carteras de diseñador y de marca traen esta tarjetica para que vean que no son copias. También la cartera trae incluido este cinturón chica por si no les gusta o se cansan colocarla en la mano, no las podemos poner ya sea de lado o eh, más a, alargada. Y trae este cinturón. Chicas, como pueden darse cuenta, aquí eh, la, la parte de adentro de la bolsa es un azul con, como si fuera panita. Se ve... Ay, huele riquísimo, de verdad, chicas. Se ve de muy buen material. Eh. Voy a estarle dejando, chicas, allá abajito en la cajita de información por si alguna chica está interesada lo que es el link a la compañía y, y también un cuponcito de descuento por si están interesadas en comprar una cartera así si quieren pasarse por la página eh, la compañía me estuvo dando un descuento especial para ustedes mis suscriptoras bellas para por si quieren obtener una carterita así bonita si tú andas buscando chica una cartera de buena calidad de excelente material que te va a durar muchísimo y que vas a ver tu dinero invertido, creo que esta cartera es muy buena opción. Yo la estuve comparando con otras carteras que tengo ahí del mismo precio y de diferentes diseñadores y a la verdad que el acabado que tiene esta cartera es sumamente excelente, me gustó, yo estuve escogiendo este diseño que ven aquí porque me gusta que las carteras sean un poco cuadradas, que se vean eh, fuertes, porque a mí hay eh, yo que se ven, se ven muy elegantes y muy bonitas, esta es una cartera que hay yo que a donde quiera que llegue va a llamar la atención. Porque se ve que es de muy buena calidad y es de marca. Repito, chicas, estas carteras son hechas a mano. Eh, como aquel que dice, personalizadas. Tiene muy buen acabado. Muy buena terminación. Si tú andas buscando invertir un poco en una cartera, yo te recomiendo mucho. Y no es porque me la hayan mandado esta. Eh, carterita no voy a estar hablando de otras carteras que tengo y comparándola con esta porque en esta ocasión estamos hablando de esta pero créanme chica que es de muy buena calidad. bueno mis amores espero que les haya gustado mucho el videito del día de hoy si es así por favor regálame tu like y comparte este video con tus amigos en las redes sociales y que creen nos vemos en el próximo video que tenga un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y hasta otro video será bye 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 las quiero